FM. Bueno, se lo decíamos hace tan solo unos minutos, este fin de semana tendremos una premier en el Teatro Circo de Albacete y es que se va a presentar de forma oficial la serie Astral, un acto que contará además con la presencia de su directora Genoveva Felguera Catalá. Genoveva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, sepan que el rodaje de los primeros episodios de esta serie se ha realizado en varios pueblos de la provincia de Albacete, ¿verdad, Genoveva? Sí, efectivamente. Hemos tenido el placer de rodar en todo lo que es la entrada a la Sierra de Alcaraz, pueblos como Casas de Lázaro, San Pedro, Peñas de San Pedro, Pozuelo, el Batán de los Mazos. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y tenéis unos paisajes preciosos ahí en Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué vínculo te trae Albacete? ¿Por qué decides que los protagonistas sean manchegos? ¿Cómo es tu experiencia personal o histórica para poder influir o inspirar en esta serie Astral en nuestra tierra? Bien, la serie de Astral es un proyecto educativo en el que participan cuatro institutos de diferentes comunidades autónomas. Es un proyecto de innovación que pertenece a la red de excelencia del Ministerio de Educación y yo presento el guión aproximadamente en junio del año pasado. Se aprueba el proyecto y el proyecto versa sobre un personaje manchego que se llama Cantinfletas, una especie de Huckleberry Finn o Guillermo el Travieso, pero de la tierra. Entonces me inspiro para crearlo en mi padre, en Juan Ramón. Juan Ramón falleció, por desgracia, en pandemia, el 22 de marzo de 2020, y yo a partir de ahí, ya anteriormente había empezado a escribir pues sobre su vida, sobre sus recuerdos de infancia en Almedina, Ciudad Real, y a partir de ahí generó un guión. Ese guión era demasiado largo, era para un largometraje, entonces decidió partirlo en cuatro trocitos y realizar una miniserie. Una miniserie en la que se entremezclen esta historia de este polvorilla manchego que emigra con sus padres a Valencia durante el éxodo rural para buscar una vida mejor, y se adaptan al ámbito hostelero, y todo esto se entremezcla pues con leyendas, cuentos de tradición oral, la nostalgia, y lo cuenta todo la hija pues desde un presente donde está viviendo un duelo. ¿Cómo has seleccionado los lugares en los que habéis rodado en la provincia de Albacete? No sé si has visitado varios pueblos de la provincia y te has quedado solo con unos cuantos que reúnen unas características concretas, me imagino que buscabas, ¿no? Sí, bueno, si buscaba unas características concretas, mi idea inicial hubiese sido rodarlo en Almedina, en Ciudad Real, pero al tratarse de un proyecto académico, tú sabes que los proyectos académicos no tienen la misma financiación que puede tener un largometraje con financiación privada. Entonces pensé que Casas de Lázaro era un sitio precioso, era un sitio donde llevaba veraneando desde que tengo uso de razón, y hablé con la alcaldesa, con María Eugenia Cuartero, y bueno, ella me abrió las puertas, me facilitó la idea de que Casas de Lázaro fuese durante unos días un plato de cine, le pareció algo muy emocionante, y bueno, y después salí con los alcaldes de San Pedro, con Daniel Sancha, con los alcaldes de Pozuelo, Peñas, y la verdad es que es un espacio muy bonito, un espacio rural, virgen, precioso, tenéis un tesoro ahí, realmente, y bueno, ya han salido panorámicas con drones preciosísimas, que espero las podáis disfrutar. Oye, ¿qué papel juega la tradición oral, las leyendas? Porque decías que te han estado contando historias, que tu padre también te las contaba. Sí. ¿Cómo lo has podido entrelazar en esa historia de Astral? Bueno, yo tengo una vecina, Daría Tercero, a la que quiero muchísimo, una vecina de vacaciones, que se dice, ¿no?, de Casas de Lázaro, que siempre me contaba historias muy interesantes sobre traslaciones temporales, sobre personas que hablaban sin mover la boca, lo que denominaríamos hoy en día telepatía, pero todo contado desde un punto de vista muy tradicional. Luego sabes que la leyenda, por ejemplo, de la luz del Pardal, que bueno, no sabemos si es una leyenda o es cierto, porque mucha gente lo ha visto, lo ha presenciado, que está relacionada un poco con el fenómeno ovni, los primeros avistamientos ovnis que se produjeron en España, uno de ellos creo que fue en Castilla-La Mancha, concretamente en la zona de Balazote, y bueno,
todo ese entorno, todo ese contexto, la verdad es que le ha dado a Astral muchísimo material para poder realizar un guión que está pues lleno de imaginación, lleno de realidad y de dureza en muchos aspectos, pero también lleno pues de ternura, de fantasía, de ilusiones, de lo que el ser humano busca muchas veces pues para evadirse y olvidar pues las cosas que son difíciles o los problemas diarios. Creo que todo esto además lleva un enfoque educativo porque has contado con alumnos de institutos en Albacete, creo que es la Universidad Laboral, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Hemos trabajado con los magníficos alumnos de la Universidad Laboral que han desarrollado una rotoscopia, que es una técnica por la cual, tú sabes que cuando estamos viendo en el cine la imagen, la cadencia es de 25 frames por segundo. Uh-huh. Ellos han desarrollado una técnica por la cual van dibujando sobre cada frame. Date cuenta que la cabecera dura unos 20-25 segundos, o sea, han realizado más de 500 dibujos sobre uh-huh. cada frame. Han realizado un trabajo estupendo, ya lo veréis el próximo día. Luego también hemos trabajado con el Luis Buñuel de Móstoles, que ha desarrollado un cuento 2D precioso también, que va inserto en la historia, porque la historia combina imagen real con animación 2D. Y bueno, y luego el Instituto de la Patacona de Alboraya, que ha realizado unos maquillajes y unas caracterizaciones de faunos, hadas y brujas, la verdad, bastante espectaculares. Me gusta mucho porque has contado con muchísima gente conocida mía a nivel también personal, tanto en la música como actores y actrices, en las ropas, diseño de vestuario, etcétera, porque te has rodeado de mucha gente de esta tierra. Habrás visto qué profesionales somos. Pero muchísimo. La verdad es que a mí, bueno, hemos contado con tiendas de ropa como Tonetti, que a mí me ha impactado la manera que tienen de atenderte cuando entras. Te sientes como si estuvieses en Rodeo Drive. O sea, te atienden de una manera muy personalizada. Hemos contado con peluquerías, con la pelirroja malvada, que también nos va a ayudar en maquillaje. Luego, quería dar las gracias personalmente a Argonautas, que es un grupo albaceteño que la verdad es que hace una música preciosa y es parte de la banda sonora de este sueño educativo hecho realidad. Y bueno, y también dar las gracias a Carmen Merino, que se ha portado de categoría, a Cúter, a Diputación de Albacete, Ayuntamiento en general. Lola Muñoz creo que también colabora. Lola Muñoz que nos cede un traje precioso, que ya lo veréis. Y bueno, muchísima gente. Pues qué bien, me alegro mucho de que te hayas rodeado de tan buena gente, estudiantes y profesionales del cine para hacer este proyecto. ¿Cuántos capítulos tiene Astral? Astral tiene 4 capítulos, es una miniserie de 4 capítulos de media hora cada uno. El primero es Los niños y las leyendas, el segundo Los jóvenes y el amor. Puedo adelantar un poquito el tercero, que es Los adultos y las consecuencias. Ajá. Y el cuarto, pues imagínatelo, por dónde irán los tíos. Oye, ¿y dónde lo vamos a poder ver? No sé si en una plataforma o en alguna televisión abierta. Bueno, esto lo estamos gestionando porque al tratarse, como bien has dicho, de un proyecto educativo, los alumnos han empezado a trabajar con profesionales del cine, con gente que, como Jesús Sornialoz, Ricardo Macián, gente que está consagrada y que ha hecho documentales nominados a los Goya en 2010, como Los ojos de Ariadna. Y bueno, ha sido un proyecto educativo en el que hemos trabajado profesores, alumnos y profesionales del cine, y se está moviendo inicialmente en teatros y en auditorios. Nuestra idea es, una vez acabe el periodo de presentación del proyecto educativo, poder moverlo pues ya a nivel más de televisión o de plataformas, pedir los permisos pertinentes, hacerlo todo pues correctamente como sabe hacer e intentar pues que Astral siga su camino y que vea la luz, porque pensamos que manda un mensaje didáctico muy bonito, muy reflexivo y que a mí por lo menos me ha ayudado, y la gente que lo está viendo la verdad es que está gustando. Oye, estoy deseando Genoveva mañana, que es a las 7:30, ¿verdad? Esta premier, podríamos decir, en el Teatro Circo de Albacete. ¿Es abierto al público o con invitación? ¿Es por hacer llamamiento o no? Bueno, estamos a tope ya. Yo quería comentaros eso. Está el teatro pues con 700 personas, que creo que es casi el límite de... Que a mí la verdad es que me está sorprendiendo todo esto. Estoy muy contenta, pero al mismo tiempo estoy un poco asustada. Nada, pues pero no te preocupes, que mañana te mandamos toda nuestra buena energía a ti y a todos los albaceteños que participan en esta serie Astral, Teatro Circo, mañana 7:30. Lo subiremos a redes sociales para que todo el mundo lo vea. Genoveva Felguera, Cosa, mejor sobre las 7, que mañana hay carrera y todo esto, y mejor que la gente llegue sobre las 7 para que le dé tiempo, incluso un poquito antes, a aparcar y ir con tiempo. Venga, para pues sí, bien. Eso. Genoveva, hasta mañana, un abrazo, buen día. Un abrazo, muchas gracias.
Vamos con la tertulia, señores.